Have any of your relatives been affected by cancer? How many times a week do you eat fruit and vegetables? These are some of the questions included in PDP Cancer, a web tool that is also available as an app. It is the first in Spain developed to promote prevention and the early diagnosis of breast, colon and prostate cancer. Por un lado, informar y informar de manera general acerca de los tumores más frecuentes, cuáles son sus causas, los síntomas. Y por otro lado, tiene el objetivo, y quizás el objetivo más importante, de implicarte en el diagnóstico precoz y en la prevención del cáncer. The app has been promoted by the Spanish Association Against Cancer in Córdoba and designed by NoSoloSoftware. To be more attractive, it has the appearance of a video game. Ofrece a los usuarios básicamente unos test de riesgo, de diagnóstico de riesgo y unos test saludables y todo enfocado a conseguir un correcto diagnóstico precoz del cáncer y unos hábitos saludables que le ayuden a simplemente evitar el cáncer. Te preguntan la edad, te preguntan hembra o varón, te preguntan si has padecido, tienes alguna enfermedad. Luego ya ellos te van a responder si lo haces bien o si por el contrario pues debes de aminorar, pues no comer tanta grasa o no beber, qué te digo yo, en vez de tres copas, tómate una. According to Juan de la Haba, the oncologist responsible for the development of this app, 50% of the tumors can be avoided with just a healthy lifestyle.